El 25 y 26 de febrero, el campo ferial ubicado en Daniel Flores, en el Cantón Generaleño, será la sede para la edición número 23 de la Convención Internacional de Motociclistas. Anteriormente, esta actividad se llevaba a cabo en Punta Arenas, pero para el próximo año, los 15.000 motociclistas estarán en el cantón. La comisión a cargo buscó a la Asociación de Caballistas del Sur para que monten toda la logística. Es un evento que tal vez mucha gente no tiene nada que ver con la Asociación de Caballistas, pero es contarle que nos buscó la directiva de la convención de San José, don Julio, exactamente, porque es un evento que traería muchos fondos al cantón. Es un evento que podría llenaría los hoteles, los supermercados, muchas tiendas venderían, todo el comercio en general sería beneficiado. Entonces nosotros como Acasur, ¿cómo dejar que un evento tan importante para el cantón se vaya? Que este pueblo deje percibir fondos de ese tipo. Entonces tomamos el reto de organizar ese evento. Es un evento que nunca ha estado en el cantón. Tal vez mucha gente dirá, ¿cómo vamos a atender 15.000 motociclistas? Y sí, es todo un reto. Como le dije antes, va a haber mucho beneficio económico, vamos a tener que aprender mucho el tema de logística de ese evento, porque es un evento extremadamente masivo. Para la agrupación es todo un reto organizarla por la magnitud. Ellos tienen eventos internos ahí, conciertos, pasarelas de muchachas, tienen un trial, que es un espectáculo de motos, destreza de motos en obstáculos. Tienen un motorrodeo, lleva conciertos, tres conciertos, lleva un montón de actividades el evento, que es lo que hace atractivo. Además de que puede participar todos los motociclistas del cantón. También se aprovechará para crear conciencia en los motociclistas para evitar más accidentes. Nosotros también, en ese evento, una de las cosas más importantes es concientizar el gremio motociclista, que es un gremio muy grande, que es muy importante el medio de transporte, ¿verdad? Pero que hay tantos accidentes. Vamos a tener ahí unas charlas de concientización de gente mayor, de gente con experiencia. Inclusive es posible que el COSEBI esté involucrado en el asunto, para concientizar a todos los motociclistas, para que no hayan tantas muertes, para que no hayan tantos accidentes. Ese es uno de los objetivos de la reunión, de la convención, ¿verdad? Entonces, estamos... ¿Es una actividad abierta al público? Es una actividad abierta a todo el cantón, al público. Puede participar los motociclistas del cantón. Los recursos que se generen, Acasur decidió que serán donados a la Cruz Roja de Pérez Celedón. Y lo más importante de todo esto es que este evento es a beneficio de la Cruz Roja, no a beneficio de Acasur. Nosotros tomamos el reto, pero... lo vamos a hacer a beneficio de la Cruz Roja. Nos dimos cuenta que la Cruz Roja está ocupando mucho económicamente y es muy importante para todos la Cruz Roja, ¿verdad? Esta actividad es gratuita.